A los docentes de La Quiaca y de Abrapampa, toda nuestra solidaridad en representación de Izquierda Socialista, del Frente de Izquierda y los Trabajadores. Soy Laura Marrone, legisladora de la ciudad, profesora de enseñanza superior también en un instituto de formación docente. Comprendo lo que están pasando, es lo mismo que nos ha empezado a ocurrir a nosotros en la Ciudad de Buenos Aires y entendemos que es un plan nacional. Los felicitamos por la lucha que están haciendo, repudiamos la represión que el gobierno de Jujuy ha desatado contra la organización de docentes y estudiantes por la defensa de sus profesorados. Entendemos que se trata de una reforma muy profunda que apunta centralmente al control ideológico de los profesorados para que a través de una centralidad mayor de supuestos nuevas autoridades que empiezan siendo interventores, se empiece a controlar qué es lo que se enseña, porque el propósito es que los futuros docentes salgan con una formación que acompase la reforma laboral. Estamos frente a una reforma educativa que es todo el plan maestro, que en realidad lo que busca es que el docente tenga que ver con el tipo de cambio en el mundo del trabajo que se presente, que se pretende. Hablamos de un mundo del trabajo donde la mayoría de las personas no va a tener relaciones laborales de acuerdo a convenios y de acuerdo a derechos laborales conquistados por 100 años, sino que por el contrario van a ser absolutamente tercerizados a través de una contratación por proyectos y no a personas. Estamos frente a una ofensiva muy fuerte. De todas maneras, tenemos que tener claro que el sistema educativo argentino es el producto de años de lucha que han pugnado por contrarrestar las políticas neoliberales desde los 90 hasta hoy, y su resultado es un híbrido. Es un híbrido entre lo que han querido los de arriba y lo que los de abajo hemos logrado imponer, como por ejemplo una escuela secundaria democratizada en su salida a un nivel terciario y una universidad o un nivel terciario gratuito, con un derecho a elección libre de los estudiantes, de aquellos que desean estudiar. Estamos frente a una ofensiva muy grande, pero también tenemos detrás una historia de lucha y de conquistas que tenemos muchas posibilidades de lograrlo si unificamos la lucha de docentes y estudiantes con los trabajadores a nivel nacional. Adelante, docentes de Abrapampa, de La Quiaca, toda nuestra solidaridad.